Perdonarán el estado de la transmisión, pero pues solo quiero hacer un pequeño review de el cambio de transmisión de esta bicicleta. Bueno, le puse unas bielas Meroka de aluminio, un plato de 32 dientes. La cadena es la misma que traía la Mongoose. Tiene una transmisión o unos cambios Shimano Alivio con un cassette de 1040 de 9 velocidades. Esta transmisión, toda la transmisión, bueno, cambios y cassette lo traía la bicicleta Belfort Coatl, que pueden ver en videos del canal. Vendí el cuadro y me quedé con todos los componentes de esa bicicleta, puesto que consideré que eran unos componentes no de buena calidad, pero sí mucho mejor a los que trae cualquier bicicleta de este tipo de gamas, de la Mongoose Bolt, que es una transmisión Shimano Alivio, 9 velocidades, y la horquilla de aire, regulación de aire, tiene regulación de rebote y es de 100 milímetros. Entonces, esos son los cambios que le he hecho. Y bueno, el más reciente es el de el shock de aire, 165 milímetros de tornillo a tornillo. Tiene su bloqueo, calibración de aire y liberación del bloqueo. No tiene regulación de rebote, pero bueno, por el precio creo que no está nada mal. Y esos son los cambios que hasta ahora. La transmisión va bien, no ha sufrido ningún inconveniente. Lo único es que el plato, considero que el plato está muy muy afuera, muy separado. No es cuestión del plato, es cuestión del eje, o del eje pedalier, que está muy muy ancho y entonces se empuja el plato muy muy afuera de la bici. Eso próximamente se lo voy a tener que cambiar. Y bueno, eso sería todo de esta bicicleta.